lo largo de estos 9 años y en este encuentro en particular estamos haciendo hincapié en cómo podemos achicar las brechas de financiamiento, no solamente encontrar en la cantidad de dinero necesaria para poder mejorar las políticas públicas, sino también en la calidad de los proyectos para ejecutarlos en tiempo, ejecutarlos en forma. América Latina y el Caribe tiene una cantidad enorme de brechas a ser resueltas en los próximos años. Brechas sociales, brechas económicas, brechas de financiamiento, brechas de infraestructura, brechas digitales. En distintos estudios muestran que necesitamos miles y miles de millones de dólares. Solamente en cuestiones de agua y saneamiento necesitaríamos más de 300 mil millones de dólares para solucionar esas brechas. Ni hablar de las otras brechas que he mencionado. Este es un trabajo conjunto en el cual no solamente los gobiernos tienen que estar involucrados, no solamente los organismos internacionales de crédito, no solamente la sociedad civil, no solamente las empresas, toda la sociedad. Y en ese marco tenemos que hacer el esfuerzo y estar en España en el marco de los diálogos del agua es muy importante, porque entre la Unión Europea y la CELAC se ha generado un espacio de diálogo para poder generar inversiones de Europa en América Latina y el Caribe. Creo que tenemos que proyectar y trabajar para que ese trabajo conjunto entre las dos regiones ayude a mejorar la calidad de vida de millones de personas en nuestra sociedad.